¿Y qué te parece Bárbara Salgado? No, de primera. Nuestra vidente. ¿Cuántos años Bárbara nos ha estado diciendo lo que viene y lo que viene y lo que viene? Y viene. Y llega. Y llega. No solamente viene. Ya está lista, ya la tenemos, ya está contactada con nosotros. Ya tenemos ahí, pues obviamente, vía a través de digital, la estamos viendo ahí. A Bárbara Salgado, pues gracias por aceptar la comunicación, Bárbara, qué gusto saber de ti. ¿Cómo has estado? ¿Tenemos un problema de audio? Tenemos un problema de audio. No estamos recibiendo el audio de Bárbara Salgado. Ahorita vamos a volver a contactarla porque hay un problemilla ahí de su audio. No lo estamos recibiendo. Hace rato hicimos la prueba y llegaba muy bien. No sabemos qué es lo que sucedió ahorita. Pero bueno, en un momento más les vamos a platicar. En lo que podemos establecer el contacto con Barbarita Salgado, otros de los rituales que te están diciendo que me parece muy interesante es cierra un ciclo. Por ejemplo, entre todos salimos de los medios convencionales, estamos en explorando los medios digitales, entonces no debemos estar aferrados a lo que pasó. Claro, cierra el ciclo. Hay que vivir lo nuevo. Entonces cierra el ciclo, no te quedes en la añoranza. A ver, ya está. Bárbara, ahora sí, te escuchamos bien. Adelante, Bárbara. Primero, lo primero. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, nos da muchísimo gusto. Pues tenemos muchas preguntas, Bárbara. Hay que decir nada más que Bárbara es una de las videntes más reconocidas aquí de la localidad. Ella ha tenido predicciones muy atinadas, pero además tiene una visión muy interesante de todo. Claro. Entonces, por la seriedad con la que hace su trabajo, su labor, es que la hemos invitado, además es amiga de entre todos. Por eso, Barbarita. Qué bueno que muchas estás gracias. A ver, platícanos, no, hoy así que la pregunta, ¿qué va a pasar en este 2022? ¿Qué nos espera para ese año? A ver, míralo, es el tigre de agua. Ok, vienen cambios muy rápidos, pero profundos. Ok. Por ejemplo, hay que hablar de todo, ¿no? Hay que ser más consciente de la vida ahora, aquí y ahora. Un plano de conciencia es lo que está pidiendo este año y va a venir. Marzo, abril, mayo y noviembre nos los marcan mucho de una apertura de conciencia. La gente que ya tiene esa apertura no le va a ser tan difícil. A la gente que no lo tenga también se va a activar. Aquí no vamos a ver que quién sí, quién no. Es algo general que viene ya. Va a haber cambios climáticos muy radicales. Tenemos que cuidar el agua más que nunca, y no a nivel Sonora, a nivel mundial. Eso es. Y ser real. ¿Qué es ser real? No me importa qué piense o qué deje de pensar la gente de mí, sino estar consciente que somos una energía y que todas las que tienen esa energía. Y estar consciente que hay que dar para recibir. Eso es. Ser una buena persona, una persona con calidad humana que se ha perdido mucho. Barbarita, a ver, tomando los liderazgos son de importancia por el impacto que tienen en la sociedad. Y alguien que tiene un liderazgo, pero muy fuerte, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿Qué ves en el presidente o qué va a pasar con el presidente el próximo año? Sí.
se hace bien lo que él piensa o decir. Pero la vida no puede ser tan diametral, porque hay cosas que quedan sueltas, ¿no? Habrá gente que sí, la mayoría, pero habrá gente que no. Ya sabes que la política yo me mantengo al margen. Pero no podemos decir, mantengo al margen. Pero vienen cambios. O sea, si ves cambios el próximo año. Sí. Eso es. Y en Sonora, Bárbara, sabemos que la política pues se mantiene al margen, pero para pues los que vivimos aquí es importante saber, ¿cómo ves el escenario de Sonora 2022? Con cambios muy importantes. Sonora siempre ha salido adelante. Siempre ha salido en mayo veo muchas cosas positivas para Sonora. Tenemos unas fallas técnicas, Barbarita. ¿Nos permites volver a intentar la comunicación? Bárbara, el audio se nos está otra vez cortando. Vamos a activarlo de nuevo y en unos segundos estamos contigo, por favor. Un segundito nada más, un segundito, para seguir con esta interesante ahí entrevista de las predicciones. Ahorita ya retomamos la entrevista, te agradecemos que nos hayas esperado, muchas gracias. Ok. Ustedes. Díganme. Estábamos platicando de Alfonso Durazo, ¿cómo ves el gobernador de Sonora? Sí. ¿Y qué va a hacer el año que entra? Porque recién acaba de tomar protesta y pasaron sus 100 días, y ahora sí que tiene que gobernar. Sí. Mira. Yo lo veo muy consciente, porque sabe en qué lugar está y que tiene que hacer algo favorable. Y lo va a hacer, porque lo tiene que hacer. Pues, claro. Oye, otro, obviamente, que la gente está preguntando, ¿qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué va a pasar con el COVID? Estamos encontrando variantes y variantes y nos llevan de sorpresa en sorpresa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué visualizas? Mira, desgraciadamente, yo siento que viene otro virus. Que viene por algo de comida. Va a venir por el pollo, carne. Te mentiría si lo sé a ciencia. Pero esto no se va a acabar. Tenemos que cuidarnos, respetar el espacio de los demás. Siempre hacer la hincapié, y como nunca, que hay que cuidar mucho la alimentación. Así es. Pues, tremendamente, o sea, es algo muy, muy importante. Eso es. O sea, no se van a ir las plagas. Eso es. ¿Qué? Bárbara, hay que saber vivir con él. Sí, es cierto. Hace 22 años, Bárbara, en una entrevista que hacía Hilario Lea, te preguntó por este espacio de comunicación y le dijiste algo que sucedió a los pocos meses. Sí. Y después también le dijiste que iban a venir tiempos mejores todavía. Y sucedió también. Obviamente, y digo, la verdad es que para nosotros ha sido extraordinario todo lo que nos has comentado. ¿Hay algo que veas ahora de este equipo, de Entre Todos, de este grupo, de este proyecto que ya llevamos 24 años, Bárbara? Sí, siguen adelante. Va a ser muy marcado el marzo 22. ¿No? Porque van a crecer más aún.
se van a hacer muy conocidos a nivel nacional. Viene más crecimiento. Nada más que le voy a encargar a Hilario que cuide mucho su salud. Ok. Perfecto. Muy bien. Gracias, Bárbara. Cuidado. No, nada. Bárbara, nada más ya para terminar esta entrevista que agradecemos muchísimo. ¿Qué nos recomiendas? Porque algo que veas y algo que sepas que nosotros no sabemos, ¿qué recomiendas a todos los sonorenses, a quienes están viendo este espacio? ¿Qué podemos hacer para ser mejores y para ayudar a esta sociedad? De tu casa, de lo que tú anhelas, y les voy a decir morado y naranja, tanto en color como en vibración. ¿Sí? Eso es. Mucha transmutación. Transmutar. Gracias, Bárbara. Muy agradecidos. A ustedes. Excelente año. Por este tiempo y lo mejor para ti y para toda tu familia, por supuesto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Bárbara Salgado, es una vidente, es una amiga de este espacio de comunicación. Muchos años hemos tenido la oportunidad de platicar con ella.